Bueno, y en esta oportunidad, en este bloque, vamos a retomar un nuevo episodio de Territorios Posibles por Utopías Reales, el episodio 16, y vamos a estar conectados directamente con México, Argentina-México, para charlar sobre un tema que nos incumbe a toda la región latinoamericana y el mundo, que es la cuestión de los ecosistemas forestales. Así que les voy a dar la bienvenida desde acá, Argentina, allá en México, al doctor Conrado Márquez Rozano y al Juan Carlos Franco Guillén, presidente de la ONG Secropia. ¿Cómo andan, Conrado? ¿Cómo andás, Juan Carlos? Muy bien, buenos días a todos y buenas tardes, creo, allá en Argentina. Y gracias por la invitación, es un gusto nuevamente participar con ustedes. Bueno, un poco para los oyentes, voy a presentar a los dos. A Conrado Márquez Rozano, integrante de la Red Científica Latinoamericana, en el marco de donde estamos desarrollando estos episodios, que son Territorios Posibles por Utopías Reales. Ahora vamos a conversar un poquito con él. Él es ingeniero agrónomo, maestro en Ciencias en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo, en México, y él es doctor en Estudios Rurales de la Universidad actual Jean Jaurès de Francia. Y por otra parte, Juan Carlos Franco Guillén, él es maestrante en Ciencias en Desarrollo Sustentable, ingeniero ecólogo, y como les dije anteriormente, presidente de Secropia, Soluciones Locales a Retos Locales, a Retos Globales, disculpen, y es una organización que está especializada en todo lo que se refiere a sustentabilidad. Y él tiene una amplia experiencia en procesos de preparación para la acción climática a nivel internacional, nacional y subnacional. Y bueno, en el marco de ello, con ello vamos a conversar en torno a estrategias para el fortalecimiento de la gestión social y sustentable de ecosistemas forestales y territorios en regiones, en este caso particular, en un estado del sur de México, como es el estado de Chiapas. Así que no quiero robarle más tiempo. Conrado, me gustaría que hicieras una introducción para que todos los oyentes de Radio Universidad de La Plata, que llega no solo acá en la Argentina, sino a través de las redes, a través de su web, a toda Latinoamérica, que los pongas en situación. Gracias, Luis, por esta presentación y nuevamente por esta invitación. Sí, nosotros en el ámbito de la red y la contribución de alguna manera que hicimos al proceso del manifiesto fue, relevar también los temas de ética por la vida, relacionados también con justicia territorial y en la agenda de trabajo sobre agua, cambio climático, ecosistemas, justicia ambiental y gobernanza territorial. Nosotros estamos convencidos, como se plantea en el manifiesto, que tiene que haber un diálogo colaborativo con los sujetos sociales y que nosotros, desde la ciencia y en este caso Juan Carlos, desde estas organizaciones de la sociedad civil, más de tipo profesional y técnico, acompañar a los sujetos locales del territorio y contribuir a esto que se ha llamado inteligencia territorial. En este caso, para la construcción de la transición a la sustentabilidad y hacer frente a procesos ya adaptativos, porque ya el asunto del cambio climático lo tenemos ya de alguna manera ocurriendo, procesos adaptativos y de restauración de estos ecosistemas forestales que cumplen funciones muy importantes para el sostenimiento de la vida en los espacios rurales y en general en el planeta. En ese sentido, hemos tomado una iniciativa académica de tres universidades y en colaboración con otras para este proyecto marco que has mencionado, Luis, sobre cómo fortalecemos la gestión social, las capacidades locales para mantener
y aprovechar de manera sustentable los ecosistemas forestales por los grandes servicios ecosistémicos que aportan en términos de mantener biodiversidad, mantener cierta regulación de los ciclos hidrológicos, preservar los suelos y aportar bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las sociedades locales y de las sociedades en general. En ese sentido, en el caso de Chiapas, llevamos un proceso de varios años en la que hemos construido de alguna manera alianzas tanto con organizaciones de silvicultores, o sea, campesinos que se dedican a manejar sus bosques, como asociaciones civiles, lo que generalmente se llama como ONGs, que son organizaciones sin fines de lucro, pero que tienen objetivos ecológicos, ambientales o sociales y hacen una labor, digamos, en bien de la sociedad en estos temas. Y una de estas organizaciones es precisamente Secropia, que es un grupo, es una organización interesante porque muestra la generación, de alguna manera, la que está construyendo, está tocando construir las respuestas ante la agenda climática y la crisis ambiental que enfrentamos actualmente. Y particularmente en el estado de Chiapas, que es uno de los estados más rurales, donde la mayor parte del territorio está en manos de comunidades indígenas y campesinas, y donde los procesos de deforestación también están presentes de manera preocupante. En ese sentido, esta alianza que se ha dado entre científicos, académicos de universidades, tanto locales como nacionales, asociaciones civiles y organizaciones de silvicultores para tratar de elaborar propuestas de política pública en este sector, es que desde hace varios años nos viene conjuntando. Pues yo le daría la palabra a Juan Carlos que nos platicara un poco sobre lo que ha venido trabajando o ya hemos venido trabajando allá en Chiapas. Gracias, doctor, y qué gusto de nuevo. La verdad es que lo que nos une a todos los que participamos en el proceso, y somos varios, afortunadamente, es un acuerdo que tuvimos en 2013, como bien decía el doctor, cuando inició este proceso del Congreso, que no es un Congreso académico, es un espacio permanente de gobernanza, de interacción, principalmente desde estas organizaciones de productores. Es importante decir que decidimos unirnos, entre muchas otras cosas, principalmente porque pues siempre hay una queja porque las cosas, digamos, tanto en política como en la parte económica, o inclusive a nivel organizativo, comunitario, territorial, distan mucho del potencial o de las cumplir necesidades al menos básicas. Decidimos dejar de quejarnos de que el gobierno hace mal las cosas, de que hay mucha desarticulación de cosas, y decidimos hacer un proceso, sí, crítico, pero constructivo, y demostrarnos a nosotros mismos inicialmente que sí es posible. Y comenzamos a hacerlo porque no nos queda de otra. Comenzamos a hacerlo porque justo estamos viendo cómo estos impactos se ven, no solo del cambio climático, sino del manejo no sustentable de los territorios. A pesar de la riqueza que tenemos en Chiapas, riqueza en el sentido biológico, ecosistémico, pero sobre todo cultural también, y esa sinergia que hay entre esos dos componentes, se están perdiendo un ritmo tan acelerado que los medios de vida por los cuales han estado trabajando las últimas décadas muchas generaciones se están viendo amenazados. Prácticamente todos los sistemas productivos, café es el principal productor, bueno, Chiapas es el principal productor de café en México, ya casi no da, ganadería, agricultura. Y en este caso coincidía con que, a pesar de la naturaleza forestal de Chiapas, no existe como tal una cultura. Cultura en el sentido de lo que implica, desde la perspectiva política, es decir, políticas públicas que orienten a la silvicultura, economía que sustente a comunidades a partir del manejo de estas mismas, y también cultura del consumo responsable de productos forestales. Entonces, vimos una realidad en donde se están deteriorando los territorios, se están fragmentando y cada vez con mayores conflictos entre comunidades, porque ya no da para vivir del campo, o al menos no para mantener los medios tradicionales de vida, y al mismo tiempo una inercia en donde la política no,
no voltea a ver el valor de los ecosistemas forestales. A pesar de que Chiapas, por las cuencas por las que atraviesa Grijalva, Usumacinta, se estima que corre un tercio del agua dulce de todo México, con una importancia hidrológica, no solamente desde el punto de vista hídrico, sino también en la parte energética, ¿no? Entonces, todo eso nos llevó a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y nos hemos enfocado a dos objetivos, y voy a tratar de ser muy breve. Uno es tener la mayor incidencia posible tanto en la construcción de gobernanza territorial entre comunidades con una visión de enfoques en microcuencas o subcuencas, diversificar los sistemas productivos compatibles con los ecosistemas y los territorios, y por el otro, y eso llevarlo al ámbito de la política y de la economía. Y por el otro lado, organizarnos, ¿no? Como decía, organizarnos para hacer que estos sistemas sean viables en la economía nacional y territorial. Y ya estaremos hablando en una siguiente ronda de los desafíos que hemos encontrado y de las ventajas. Perfecto, perfecto. No sé, Gabriel, si querés preguntarle algo. ¿Cómo están, Conrado? Juan Carlos, Gabriel Chapunó, les habla. A mí me da la impresión de que estas cuestiones que ustedes trabajan encastran de una manera muy relevante con el trabajo de la red Territorios Posibles por Utopías Reales, en el sentido en que siempre estamos trabajando, que es el de la inteligencia territorial. Cuando en OFA hablábamos recién con Conrado y con Juan Carlos, nos comentaban, nos decía este término, cuando decíamos territorios posibles, hablaba de territorios posibles forestales, ¿no? Diciendo una cuestión muy, muy contundente que tiene que ver con el trabajo con las comunidades en los territorios y poder, con la inteligencia de las propias comunidades, descubrir maneras diferentes de tratar el ambiente, la propia calidad de vida y hasta la gobernanza. En este sentido, creo que el impacto del trabajo que comenta Juan Carlos es absolutamente relevante. El nombre mismo, comentar brevemente, ¿qué es la cecropia? Bien, porque se llama cecropia y es un árbol, pero acá en Argentina no es tan conocido, no es para nada conocido. Comenta un poquito. Llegan algunos individuos, por allá sabemos que hay registros de cecropia al norte, probablemente, otras especies distintas a las que tenemos por acá. La cecropia es un árbol principalmente latinoamericano, y lo que intentamos hacer nosotros como organización es emular la función ecológica que tiene la cecropia para restaurar ecosistemas, formando suelo con toda la hojarasca que tira, atrayendo fauna, dando alimento a murciélagos, aves, insectos, y nosotros buscamos hacer algo parecido a lo que hace la cecropia, pero en la sociedad, es decir, que ayudemos a restaurar esas condiciones que nos permitan a todos tener un mejor entendimiento de la restauración, no solo de los ecosistemas, sino de la misma sociedad. Sí, sí. Y en lo forestal en Latinoamérica es un emprendimiento económico que muchas veces tiene este costado, ¿no?, de ataque al medio ambiente, en el sentido de la deforestación excesiva y la deforestación irrazonable, ¿no? Entonces, acá también conversábamos de que hay, como por un lado, grandes emprendimientos económicos que trabajan lo forestal de una manera buscando maximizar ganancias. Y por otro lado, las propias comunidades, familias muchas veces pobres, que trabajan por la subsistencia y en ese sentido es necesario, creo que esto es lo que trabajan ustedes, poder volcar a la sociedad el propio conocimiento que ellas mismas tienen, reconvertido de una forma que pueda ser difundido y para que puedan explotar sustentablemente, vivir de eso, pero trabajar por el ecosistema en lugar de en contra del ecosistema. ¿Cómo es, Juan Carlos, la experiencia en el territorio con la gente? Tiene que ver desde tener entendimientos comunes. Pongo un ejemplo muy rápido. En una de las regiones, Cintalapa, en la selva Zoque, básicamente lo que unió a la gente fue, decía hace ratito, que ya no da para vivir de los medios convencionales. Por décadas se promovió toda esta cuestión de la revolución verde,
y ya no pueden vivir de ello. Entonces, básicamente, lo que llevó a que se organicen entre comunidades fue tanto la resistencia que existe en los sistemas productivos deforestales, en este caso, las restricciones en cuanto a la parte administrativa o normativa, y también los desafíos en precios de esto, ¿no? Entonces, eso llevó a trabajar de una manera más organizada a nivel territorial para decir, bueno, vamos en bloque y en lugar de administrar pocas hectáreas, tratemos de organizarnos desde un enfoque que sea compatible con nuestra idiosincrasia, que sea compatible con el marco normativo, pero que también nos permita innovar hacia otras formas de diversificación productiva, ¿no? Entonces, realmente ha sido un cambio muy, muy brusco y es emocionante compartirles que hay comunidades que ya trabajan entre ellas, que se dedicaban hace 8 años a la ganadería u otra, y no digo que sea malo el que se dediquen a ello, pero ahora se dedican al 100% al proceso de resinación, es decir, de la extracción de la resina de los árboles de pino, aquí en este caso son nativos, y están creando, están diversificando, están innovando en cuanto a conexión con mercados, y ahora no solamente pues, conservan los bosques, sino que hacen todo lo posible para que los incendios no les den. O sea, por eso decíamos, estamos creando un cambio cultural, pero que también al mismo tiempo es factible económicamente y que agrupa a los dueños de la tierra a trabajar en equipo porque no queda de otra. Aquí las tierras son, a diferencia de otras regiones de América Latina, muy fragmentadas, ¿no? Si bien existen ejidos y otros esquemas organizativos de dueños del territorio, la realidad es que también eso se ha visto afectado en el tiempo, y lo que estamos intentando construir entre ellos y nosotros es una visión más amplia del manejo de los territorios a partir de lo que los ecosistemas dan y lo que la asistencia técnica puede dar. Eso da mayores calidades en productos. ¿Cuál es el rol de la universidad, Conrado, en toda esta relación, tanto con la ONG como con las comunidades? Sí, mira, el rol de la universidad ha propuesto algunas innovaciones técnicas. Por ejemplo, en estas comunidades que empezaron con resinación, hicimos una transferencia técnica de un módulo piloto para deshidratar productos agrícolas, que les permitiera su conservación y su venta. Ahí establecimos un módulo. Y en otra comunidad hicimos una transferencia tecnológica para el secado de madera con energía solar, que también ya está probando a nivel piloto. Pero lo principal y lo que contempla el proyecto es actuar de manera integral. O sea, porque el manejo forestal, en el caso de México, digamos, a diferencia de otros lugares en Sudamérica que son grandes extensiones donde los bosques naturales se han quedado como reservas naturales y la principal producción son plantaciones uniformes, de pino, de eucalipto, de araucaria o de otras. En México, la principal fuente forestal son los bosques naturales, que están en propiedad de colectividades campesinas. Entonces, hay un primer reto que es organizar en colectividad a los campesinos para establecer un compromiso de manejo de su territorio para el largo plazo, porque el crecimiento de los árboles implica periodos de 20, 30 o 40 años, dependiendo de la especie. Entonces, implica una planificación y compromiso de gestión territorial de largo plazo. Otro, desarrollar las capacidades técnicas para el manejo del bosque, que es desde el derribo de los árboles, procurando el menor daño posible a los árboles pequeños y evitar accidentes de la gente que corta los árboles, y transportarlos a una brecha, subirlos a los camiones y ya llevarlos. Esas capacidades técnicas. Pero por otro lado, este es un sector muy regulado, imagino, como en muchos países, y para obtener los permisos implican muchos procedimientos y forzosamente tienen que hacerlo de manera colectiva. O sea, un campesino no puede pedir permiso para un solo árbol, sino que les dan permiso para el conjunto del área forestal de la colectividad. Entonces, estos permisos implican acuerdos de asamblea y trámites con varias dependencias que en México se han hecho muy complicados. Entonces, aquí hay que tratar de encontrar que el objetivo de regulación de los aprovechamientos se cumpla, pero haciendo ágiles los procedimientos.
Y esta dificultad y tardanza en los procedimientos para obtener los permisos, que a veces llega a tener más de 2 años, es lo que desanima mucho a los ejidos a optar por los aprovechamientos legales. Y entonces empiezan a hacer aprovechamientos hormiga de manera irregular, por llamarlo de alguna manera. Y este deprecia mucho la madera, porque un metro cúbico de madera que no está legalizado llega a valer 50-60% del valor que pudiera tener de los precios de madera legal. Entonces, Chiapas es uno de los estados que tiene menores precios, porque la mayor parte de su madera procede de aprovechamientos que no tienen permiso legal. Algunos hormiga por necesidad de los campesinos y otros ya por franca acción ilícita de grupos organizados que llegan y saquean áreas forestales. Entonces, aquí también tiene que haber una sinergia y una alianza de corresponsabilidad de los dueños de los bosques y de las autoridades ambientales que les toca vigilar esto, pero también del sector empresarial que consume esa madera. Y mucha de esa madera se consume en la industria de la construcción, y si todos asumieran la responsabilidad de comprar madera de procedencia legal, pues sería un mayor incentivo para los aprovechamientos legales y no los ilegales. Pero entonces aquí, tanto la cadena que vincula el mercado de la madera, el sector gubernamental que regula los aprovechamientos y los actores locales que implicados en los aprovechamientos, implica desafíos importantes. En este caso, la universidad lo que está planteando es realizar estudios que sustenten nuevas políticas y que fortalezcan las capacidades técnicas y organizativas de los actores locales para el manejo de sus bosques. Un poco esa sería la perspectiva, haciendo transferencia de nuevas tecnologías, por ejemplo, como el uso de drones o uso de nuevos sistemas digitales que permitan también más ágil la obtención de información técnica forestal para la mejor planeación de estos aprovechamientos. Juan Carlos. Esa sería un poco la perspectiva. Perfecto, Conrado. Y Juan Carlos, tomando lo que decía recién Conrado, quisiera aprovechar estos últimos minutos que nos queda para que nos hagas un pantallazo de los efectos sobre Chiapas, que lo de Chiapas es, lo vemos en otros países como el nuestro, en el norte argentino, mismas características, pueblos con bajo poder adquisitivo, depredación, ilegalidad, lo vemos en el Amazonas de nuestro continente, ya sea Brasil como países circundantes, que nos haga para todos nosotros un pantallazo de la situación del efecto de la acción climática y el manejo de forestal sobre de tu estado, que es el estado de Chiapas, así lo conocemos. Muchas gracias, sí, claro. Y complementa muy bien lo que dice el doctor Conrado de los desafíos que tenemos y la gran oportunidad con las innovaciones en donde las universidades, la comunidad universitaria tiene mucho que hacer, y también los jóvenes, ¿no? que al final de cuentas pueden hacer que todo esto que ha sido complejo con el avance tecnológico sea más compatible, más entendible. Voy a tratar de hacerlo lo más gráfico posible. Esta gráfica muestra el rendimiento de los sistemas productivos más importantes en Chiapas, café y cacao, y para quienes nos escuchen en la radio, muestra cómo hay una caída en el rendimiento, en la producción y rendimiento de esto, ¿no? Tanto en café como en maíz, hay una caída muy grande, en ganadería es lo mismo, y lo mismo a nivel de producción por hectárea, históricamente. Entonces, eso, con una población creciente, pues pone a mucha gente a buscar otras alternativas. Entre esas alternativas está la tala ilegal, ¿no? Al no tener otras opciones. Eso nos ha llevado a que lo forestal no pinte en la economía agropecuaria de Chiapas. Estos son datos oficiales, y se ve que lo forestal no, ni siquiera pone ni un punto porcentual en la economía estatal, ¿no? Estos son millones de pesos, ¿no? Ganadería y agricultura es lo que mantiene la cultura. Y esto se conecta con lo que decía el doctor Conrado. En el caso de Chiapas, 90% de la madera que se mueve es ilegal, esto es impresionante,
Si hacemos una comparación con México, tampoco estamos tan mal. México mueve 70% de su madera de una manera ilegal, son datos también oficiales. Y de eso, en la balanza comercial mexicana, nosotros importamos el 68%. Mucho de eso de otros países por las prácticas que mencionaba el doctor Conrado, ¿no? Que aquí buscamos más un manejo comunitario y eso es más costoso, sin innovaciones, que las grandes plantaciones que se tienen en otros países como Chile o China, ¿no? Y esto finalmente, a nivel de cambio climático, implica dos cosas. Una, si quienes puedan ver la imagen y quienes no, se las explico. Al sur de México, en la frontera con Guatemala, donde está Chiapas, concentramos la mayor superficie y también la mayor población con vulnerabilidad al cambio climático. Esto lo dice el propio gobierno de México, ¿no? Y al mismo tiempo, eso coincide con estas altísimas tasas de deforestación y degradación, en donde nuestras emisiones llegan a 28 millones de toneladas. ¿Qué son 28 millones de toneladas? Casi es lo mismo que el estado más industrial de México, que es Nuevo León, o más de 3 veces lo que emite un país entero como Costa Rica, ¿no? Entonces, tenemos grandes desafíos y al mismo tiempo grandes oportunidades, y ojalá más adelante otros colegas o nosotros mismos podamos estar compartiendo otros avances con ustedes. Bueno, Conrado, Juan Carlos, en este breve espacio de tiempo compartido, creo que han sido muy gráficos para mostrar la realidad forestal y y lo que están contribuyendo ustedes para mejorar esa gobernanza junto con las comunidades de los territorios en un mejor manejo forestal. Y seguramente los tendremos en un próximo programa para seguir hablando de esto, porque quedan muchas aristas para desarrollar y con algunos otros actores sociales de México que están trabajando en la misma línea que ustedes. Así que desde Argentina les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y esperamos verlo prontamente. Mucho gusto, y como contamos con Gabriel, el reto ahí son territorios forestales posibles. Ese es el reto. Gracias nuevamente por la invitación, fue un gusto. Y nos vamos con esa frase a todos los oyentes de Tiempo Compartido. Vamos por ese reto. Territorios forestales posibles para toda Latinoamérica y para todo el mundo. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo programa.